Amigos y amigas de Son del Deporte, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, el mejor programa deportivo del Oriente Antioqueño. Hoy continuamos aprovechando estos medios tecnológicos que nos permiten conectarnos en diferentes latitudes con personas que en el medio del deporte han hecho lustre. Y hoy precisamente el invitado especial del día de hoy sí que sabe de títulos, sí que sabe de logros y sí que sabe de esa faceta humana que nos gusta evidenciar en este programa, donde los resultados no son los más importantes, sino por supuesto esa formación integral de nuestros deportistas, esa formación en valores que como tal el deporte realiza y desarrolla para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Jorge Humberto, buenos días, Jorge Humberto Betancourt Quirós. Él es una persona muy apreciada por nosotros en el medio del fútbol, ustedes lo conocen como Chucho. Así que, Jorge Humberto, muy buenos días, bienvenido al Son del Deporte y qué gusto tenerlo aquí en este espacio, el mejor programa deportivo del Oriente Antioqueño. No, muy buenos días y de veras te agradezco mucho esta gran invitación para que hablemos del deporte, que es lo que más nos apasiona. Y gracias a todo este gran programa pues, que tiene en el Oriente Antioqueño, el Son del Deporte, y el objetivo es pues, compartir unos ratos agradables contigo y con todas las personas. Con toda seguridad, así será mi estimado Jorge Humberto Betancourt Quirós. En su haber, en su prontuario, existen muchos hitos, muchos logros importantes en el tema del entrenamiento deportivo como técnico de diferentes seleccionados. Múltiple campeón del baby fútbol, en otros tiempos del pony fútbol. También ha pasado por diferentes elencos en el fútbol en la ciudad de Medellín, en el rentado nacional también. Y por supuesto, ha logrado dirigir a jugadores de primera talla, entre ellos Juan Fernando Quintero y muchos más, hablaremos de ellos en un rato. Pero para empezar a dilucidar un poco esa historia de Chucho, de Jorge Humberto Betancourt, sí es interesante que nos cuente de dónde nació, digamos, esa vena por el entrenamiento deportivo, por la dirección técnica. Sabemos que usted es orgullosamente de La Estrella, de este bello municipio del sur del Valle de Aburrá. Entonces cuéntenos un poco y comencemos por ahí, por el inicio de Chucho en el entrenamiento deportivo. ¿Quién lo motivó? ¿Cómo fueron esos primeros años en el tema del fútbol, mi estimado Jorge Humberto? No, pues todo se inició a través de un gran admirador que tuve ya acá en el municipio de La Estrella, Gilberto Ruiz, fue un entrenador. Yo jugué con él hasta la categoría ascenso en la Liga Antioqueña de Fútbol. Ya luego pues vi que no me daban las cosas para seguir jugando. Me puse a trabajar. Y ya luego, pues ya empecé a estudiar y con un equipo que se llamaba La Plaza Número 2 acá en el municipio de La Estrella, ahí fue mis inicios dirigiendo, era un equipo de mayores. Ya luego a una buena campaña que se hace ahí en el año 1990, el Instituto de Deportes de La Estrella me llama para empezar a incursionar a dirigir los niños. Y ahí en 1991 empezamos pues ya dirigiendo el equipo en ese entonces del Pony Fútbol. Y ya logramos varias clasificaciones con el municipio de La Estrella a la gran final en el mes de enero en la Marte número 1. Bueno, y sabemos de sus títulos y ya vamos a hablar precisamente de ellos allí en la Marte número 1 porque usted es un técnico histórico, el técnico más ganador del baby fútbol en su historia. Pero eso también se ha debido a diferentes trabajos que usted ha realizado, digamos, desde su personalidad, desde su familia. Hablemos un poco de esa, en primera instancia, esa faceta personal de Chucho, de su familia, de lo que significan para usted, de lo que usted ha logrado y cómo lo ha logrado, precisamente gracias a una formación humana que también es muy importante para su vida, mi estimado Jorge Humberto. Sí, a ver, yo vengo de una familia muy numerosa, somos 8 hermanos. Donde somos, gracias a Dios, todos estamos vivos y donde tuvimos una gran orientación por nuestros padres, siempre ante todo la lealtad y el respeto hacia el ser humano. Ya yo soy casado con Grace Patricia Arenas, tenemos una hija Susana Betancourt, somos una gran familia, pues gracias a Dios nos entendemos y seguimos compartiendo como familia que así se debe de ser. Y ya luego pues venimos incursionando pues prácticamente dentro de esa familia del deporte, donde hemos estado en varias instituciones, como instituciones como el Instituto de Deportes de La Estrella, que fue la primer faceta donde yo me inicié, donde le agradezco a cada uno de ellos, los gerentes que han pasado por esta gran institución, y una de las personas que siempre recuerdo yo
es a John Jairo Echavarría, una persona que fue muy colaboradora y siempre fue el gran apoyo para todas estas instituciones a nivel de la escuela de fútbol. Y sí, señor, ya vamos a hablar también de la estrella, de John Jairo, a quien le enviamos un saludo bien especial. Y ese torneo bien especial, vacacional de la estrella, que usted también lo ha vivido sobremanera a través de los años. Pero entonces, en este orden histórico también, Chucho, usted nos dice, bueno, comienza en la estrella, luego se va entonces para el Envigado. Cuéntanos un poco de ese paso, porque allí precisamente es donde usted empieza a adquirir esos títulos. El técnico más ganador del baby fútbol, cuéntenos lo que representa para ustedes hoy un poco de la historia, de cómo empieza a ganar esos títulos, los años y esos hechos más anecdóticos, representativos de estos títulos que adquirió en el baby fútbol. A ver, nosotros en el 2004 llegamos a la marca número uno con dos equipos del municipio de La Estrella. Uno se llamaba Alcaldía La Estrella y el otro se llamaba Indere La Estrella. Y donde con Alcaldía La Estrella logramos estar ahí entre los 8 finalistas, ya por parte de la Junta Directiva del Envigado Fútbol Club, en ese entonces el señor Gustavo Peggy, pues toma la determinación de ofrecernos que vamos a dirigir el equipo del baby fútbol, donde yo siempre estuve pues al lado de Juan Carlos Sánchez, la Chunga. Hoy en día es el coordinador de Arco Zaragoza. Y ahí yo empecé pues a hacer esa gran relación con el Envigado Fútbol Club. Preparamos un equipo, muy buen equipo desde el 2004 para ir a jugar las finales en el 2005, y donde ya se empezaron a cosechar todos esos logros. Fuimos campeones 2005, 2006, 2007, 2008, 4 títulos seguidos, y el último título fue en el año 2018. Bueno, ese primer año cuando usted es campeón, mi estimado Chucho, digamos que usted qué siente, cuáles son esas sensaciones que uno como técnico tiene desde esas expectativas, tiene un buen equipo, plantea muy bien sus estrategias de juego, y cuando se le dan las cosas y empieza y se le cumple, me imagino que uno de los sueños ser campeón del torneo más grande para chicos en Colombia, lo que representa ese primer título para usted, mi estimado Chucho. A ver, ese título representa mucho sacrificio que se hizo en el municipio de La Estrella. La Estrella, en el municipio de La Estrella, nosotros clasificamos en el año 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99 y 2000. 2001, 2002, 2003. Siempre estamos en la marca número uno. Y eso fue lo que nos llevó también a que la gente del Envigado Fútbol Club se fiara en nosotros. Y ser campeón, pues, con una institución tan grande como es Envigado Fútbol Club Cantera de Héroes, pues es un lujo. Pero el lujo siempre yo se lo dedico es al municipio de La Estrella, que fue lo que nos abrió las puertas y que nos dio esa gran educación, porque siempre fuimos muy educados a través de las personas que tuvimos, porque tuvimos al frente unos gerentes deportivos que siempre nos están incursionando pues en que teníamos que tener el respeto, siempre por el amor a esa camiseta de La Estrella y el respeto por esta gran comunidad. Y hoy en día, gracias a Dios, pues todo eso se ve reflejado en todo lo que hemos hecho. Jorge Humberto, y luego cuando se vienen los demás títulos, digamos que usted ya lo visionaba, usted ya se imaginaba múltiple campeón del baby fútbol, ¿fue sorpresivo o cómo recibió precisamente cada uno de los títulos? No solamente uno, dos, tres, cuatro consecutivos. ¿Cómo fue, digamos, esa sensación para un técnico y hacerse histórico en el baby fútbol, hacer el técnico más ganador de este certamen? A ver, todo esto es lo que nosotros creamos y lo que nosotros estamos en unión, porque esto fue una gran unión que se hizo pues con toda la junta directiva de un gran equipo como Envigado, y más que todo en ese entonces el señor Gustavo Upegui, donde teníamos una escuela de fútbol muy grande, la escuela de fútbol es FISAE, Escuela de Fútbol de Interés Social Alcaldía de Envigado, con más de 2.100 niños, más de 2.110 niños. Y de ahí empezamos nosotros a extraer, pero también fuimos unos grandes gestores de empezar a traer muchos niños de todos estos barrios de Medellín, donde logramos pues prácticamente que la gente confiara en que Envigado Fútbol Club podía ser una plataforma para que esos jugadores que ellos tenían allá como sus representantes empezaran a incursionar en una institución tan grande, y qué más con el equipo del Ponifútbol. Entonces ya nos dimos a la tarea de que fuimos campeones en el 2005, donde ya la gente
empezó a creer más en esta gran institución como formador de jugadores, y ya nos fuimos para los barrios y empezamos a hablar con cada una de esas escuelas, y ya les habíamos mirado los mejores jugadores que ellos tuvieron y nos empezaron a entregarlos. Entonces ya empezamos a conformar esos grandes equipos. Y ya, por ejemplo, el equipo del campeón 2005, pero ya se traía también el equipo del campeón 2006, donde ya empezó a incursionar el hoy en día pues figura de nuestro fútbol colombiano, Juan Fernando Quintero. Precisamente usted introduce un tema que quería tocarle. Digamos, me imagino que para usted, usted que tuvo la oportunidad de dirigir a Juan Fernando Quintero en esos inicios, también representa mucho, mucho orgullo verlo hoy en las canchas representando a la Selección Colombia. ¿Qué recuerda de Juan Fernando Quintero en aquel entonces? Usted se ha destacado por ser uno de los cazatalentos más importantes del país, porque usted donde pone el ojo, ahí definitivamente también está la imagen de ese futuro del deportista. Entonces, usted como con ese talento que tiene, con ese don, ¿qué veía en Juan Fernando Quintero? ¿Realmente visionaba lo que está realizando ahora este gran jugador nacional? A ver, Juan Fernando siempre de sus inicios fue ese gran jugador que hoy en día lo vemos en la Selección Colombia. Inclusive lo decimos que si él se hubiera preparado un poquitico mucho mejor, ese jugador tenía que haber estado jugando en los grandes clubes a nivel del mundo. Juan Fernando era un niño inquieto y siempre, siempre, así como lo vemos nosotros con esos pases que hace, con esa calidad que tiene dentro del campo de juego, siempre fue así desde niño. El objetivo de Juan Fernando fue también ese gran apoyo que le dio don Gustavo Peña, porque Juan Fernando lamentablemente a su papá lo mataron, él estando muy pequeño, y ya don Gustavo Peña pues lo cogió como un hijo más, ya lo sacó de la comuna de allá de Villa del Socorro, de la comuna 13, se lo trajo a vivir al municipio de Envigado y le dio una calidad de vida mucho mejor. Y por eso Juan Fernando hoy en día pues es esa persona, y Juan Fernando hoy en día lo vemos, es un tipo muy cariñoso, una persona que le ayuda mucho a la comunidad, no se olvida de su comuna 13, y más que todo el barrio Villa del Socorro, y eso lo va llevando pues a ser ese gran jugador que es. Y hablando pues prácticamente de lo que vos decís del cazatalento, sí, son muchos los jugadores que gracias a Dios le hemos dado la oportunidad de traerlos a esta gran institución, Envigado Fútbol Club, y donde hoy en día los vemos a nivel del campo profesional, porque son muchos. Pues hablar de ellos siempre pues nos demoramos un poquitico porque son demasiados, y que hoy en día gracias a Dios lo estamos viendo en la Selección Colombia y en grandes clubes de Sudamérica y del mundo. El listado es grande, como usted lo dice, mi estimado Chucho. Sin embargo, me gustaría citar de pronto un par de casos. El tema de esos jugadores que usted también tuvo la oportunidad de moldear, que ahora están en el Envigado Fútbol Club y que como tal se proyectan no solo a nivel nacional e internacional. Cuéntenos un poco de esas figuras que usted perfila, que ha tenido la oportunidad de dirigir y que como cazatalentos, como persona que proyecta el futuro también de estos deportistas, dice usted que estos jugadores definitivamente van a dar de qué hablar positivamente para Antioquia y para Colombia. A ver, pues si vamos a contar, por ejemplo, el caso de John Andrés Córdoba, que logré traerlo del municipio de Ismina, Chocó, hoy en día también pues ya incursionando a nivel mundial. El caso de Cristian Arango, que ya pasó al fútbol de Estados Unidos. El caso de Cristian Arrieta, que hoy pertenece a la América de Cali. Alexis Zapata, que está jugando también en el Ecuador. Y hoy en día nos sentimos muy orgullosos. Y en ese caso, pues, el caso personal. De ver las dos figuras del Envigado Fútbol Club, como es Yasser Asprilla y John Jader Durán. Son niños. Yasser Asprilla lo traje a los 11 años de Palmira, o sea, del Valle. Y a John Jader Durán lo trajimos del municipio de Zaragoza, teniendo 12 años. Entonces ahí es donde uno dice que tenemos que creer en todos estos procesos de formación, pero que verdaderamente se haga un proceso de formación con calidad y que al jugador se le brinde todas las garantías para que ellos puedan venir y seguir pues prácticamente incursionando de lo que ellos quieren, es realizarse como jugadores profesionales. Y hoy en día los vemos en el Envigado Fútbol Club, ya son jugadores que ya están vendidos a su corta edad porque apenas van a cumplir sus 18 años, ya se los cumple ahorita en noviembre y John Jader lo está cumpliendo en el mes de diciembre. Jorge Humberto, en el contexto del Oriente Antioqueño y del municipio de Sonsón, desde donde originamos este programa, pues también se ha tenido, digamos, gran amor, gran cariño por el Festival del Baby Fútbol, organizado por la Corporación Deportiva Los Paisitas. Sonsón, de hecho, hace el mes pasado
participó en la clasificatoria allí en Río Negro, no pudo, digamos, clasificarse, hizo una buena presentación con los técnicos Harold Ospina y con Luis Iván Arias y con 18 niños que hicieron una buena representación para Sonsón. Pero sí sería muy interesante que usted, como el técnico más veces campeón del baby fútbol en su historia, un gran referente del fútbol antioqueño y del fútbol nacional, pues brindara como algunos elementos de ese fútbol del oriente antioqueño. Casi siempre ha estado representado en Río Negro en las fases finales, allí en la Marte número uno, y muy interesante que usted pueda visualizar también algunos consejos, algunos análisis, reflexiones también para el mejoramiento en el fútbol, en sus capacidades a estas cortas edades, cuando se sueñe, cuando se proyecta allí el baby fútbol como el sueño de todos esos chicos en las regiones del departamento de Antioquia y en toda la geografía nacional. Lo que pasa es que, Joan, aquí hay un gran problema muy, muy, muy grande que es para estos municipios. Por ejemplo, vamos a colocar el caso de Sonsón, el caso de Santuario, el caso de La Ceja, de Marinilla. Ir a competir con una ciudad tan grande como el Río Negro, pues siempre van a tener ellos la gran ventaja. ¿Y es por qué? Por la reglamentación que tiene la Corporación Deportiva Los Paisitas, donde tiene que cumplir una de las tres reglas, que es nacer, vivir o estudiar. Entonces yo me imagino pues que mucha gente no va a nacer en Sonsón, porque muchos de ellos pues van a traerlos a que nazcan en Río Negro o acá en la ciudad de Medellín. Ya luego los que nacen, vivir, pues tienen que contar con la población que están allá y los que están estudiando. Entonces una selección de Sonsón a venir a competir con una ciudad tan grande como Río Negro, pues lógico, van a sacar ventajas. Ahí es donde uno tiene que analizar, y siempre le he dicho a la Corporación Los Paisitas que es una regla muy dura para unos municipios que no tienen una población muy grande. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Es empezar a formar desde la base y tener una escuela de fútbol bien formada y darle toda esa bagaje para que estos niños puedan llegar en algún momento a representar bien al municipio. ¿Qué hacíamos nosotros en el municipio de La Estrella? Y eso fue los grandes éxitos para nosotros llegar tantos años a las finales en enero. Era de que empezamos una escuela de fútbol desde los 5 años y empezamos a formarlos desde ahí. Y nos unimos mucho con todos los barrios acá y con la Junta de Acción Comunal y otras escuelas que existían acá también en el municipio, diciéndole a ellos que solamente era un color y era el municipio de La Estrella. Porque si nos vamos como escuelas de fútbol repartidos, no vamos a hacer nada. El objetivo es que el municipio tenga una buena representación en este gran torneo del 21 y más que todo en el. Bueno, gracias por ese consejo y esperamos también tenerlo por aquí, por estos espacios. Muy bienvenido aquí en el municipio de Sonsón, por supuesto, con sus conocimientos. Sería un gusto para nosotros. Y también generar, mi estimado Chucho, pues ese intercambio con La Estrella y con esa actualidad que usted vive con el Club Deportivo Marcos. Hablemos un poco precisamente de esa actualidad de Jorge Humberto Betancourt Quirós. Ya usted, digamos que ha representado muy bien a ese sur del Valle de Aburrá, La Estrella, Envigado. Hoy, con un gran reto desde hace algún tiempo, viene dirigiendo el Club Deportivo Marcos. ¿De qué se trata como tal esta experiencia? ¿Cuál es esa actualidad? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el objetivo, la finalidad de este club? Y un poco, digamos, esos hechos sobresalientes de este nuevo reto que usted tiene como entrenador, como estratega en el tema del fútbol. A ver, yo trabajé con el Envigado Fútbol Club hasta el año 2019. Ya en vista que la familia Upegui, más que todo mi amigo y mi hermano Juan Pablo Upegui, el cual quedó pues como encargado de esta gran institución, Envigado Fútbol Club, él ya salió del Envigado Fútbol Club, vendió todo lo que fueron sus acciones y recuperó al Club Marcos. Marcos es un club que viene existiendo antes del Envigado Fútbol Club. De esta institución Marcos han pasado jugadores como Dorlan Pavón, Mateo Uribe, el caso de Neider Moreno, Johnny González, John Andrés Córdoba, Juan Fernando Quintero, también fueron sus primeros inicios en Marcos, porque cuando lo llevamos, ya el Envigado Fútbol Club tenía en esa categoría semillero, ya tenía muchos niños. Entonces, ¿qué hicimos? Lo colocamos en Marcos para que empezara ese gran proceso ahí. Hoy en día Marcos es una institución que se está colocando muy sólida a nivel del fútbol de Antioquia. Es una institución que hoy en día tiene mucho respeto y más que todo pues hay mucha garantía porque se tiene unos grandes dirigentes y comenzando en cabeza propia por Juan Pablo Upegui, el técnico de la primera C, porque ya estamos jugando en primera C a nivel nacional, es Rubén Bedoya, un técnico muy conocido, una persona de mucha experiencia.
El técnico de la categoría juvenil es Omar El Micho Suárez. Tenemos el preparador como Gustavo Flores también. Entonces, si hablamos de cada uno de ellos, son personas que pasamos todos por el Envigado Fútbol Club y hoy ya estamos haciendo el mismo proceso que se hacía en el Envigado porque tenemos el bagaje y la experiencia para poderlo realizar. Aquí yo les voy a mostrar un momentico, por ejemplo, el logo de Marcos. El camino de la formación. Sí, señor, aquí está, ese es el camino de la formación porque lo tenemos muy claro, que formar nos va a llevar al éxito y eso es lo que hoy en día estamos haciendo. Inclusive hoy en día tenemos un equipo jugando por la ciudad de Medellín, por el preselectivo de Medellín, porque como todos y la mayoría de todos ellos nacieron en Medellín y otros estudian allá, ya pasamos la primera ronda, pasamos invictos. Y vamos a comenzar, si Dios quiere, entre 15 días esa búsqueda de llegar a la marca número uno, que yo sé con lo convencido que siempre ha sido este gran torneo, que nosotros, si Dios quiere, estamos con la firma de Marcos en el mes de enero en la cancha marca número uno. Sí, señor, muy bonito, de gente acogedora y de buen fútbol. También se tiene una buena práctica del deporte, gente. Es muy bienvenido, Chucho, a usted, a Marcos, a sus directivas, a los deportistas y a toda la gente que quiera visitar, por supuesto, nuestro municipio. Bueno, Chucho, muchísimas gracias. De esta manera nos despedimos hoy con este gran invitado del día de hoy, Jorge Humberto Betancourt Quiroz, más conocido como Chucho, el más ganador del baby fútbol en su historia y una gran persona, que es lo más importante. Agradecemos hoy a Luis Felipe Ramírez en la edición de Son Deporte, a Sonson TV, a Servicops y a ustedes, televidentes. Nos dejamos, como siempre, con Deporte Motivacional. Feliz tarde para todos y todas. Muchas gracias. Una feliz día. Juan Fernando Quintero, bienvenido a Unideportes. ¿Tres torneos ya? Sí, muchas gracias. Muy orgulloso de estar tres veces en ese torneo. ¿Tres torneos y quisiera seguir jugando, me imagino, muchos años? Sí, quisiera seguir jugando, pero ya no puede. Bueno, ¿y por qué es tan bueno quedarse acá? A ver, los niños que lo están viendo, ¿por qué es tan bueno estar aquí en el polifútbol? Porque es un torneo con... O sea, para mí es el mundial de los niños. Y es muy orgulloso estar en este torneo. Pues, así como es el mundial de los niños, ¿usted se siente aquí un Zidane, un Ronaldo? Pues sí, porque toda la gente me dice que yo juego muy bien y eso me da ánimos para seguir jugando. Usted sabe que por aquí pasó Amaranto Perea, pasó Gerardo Bedoya, Jaime Brand, en fin, tantos jugadores que hoy día están brillando en el fútbol nacional e internacional. Sí, muy bueno porque aquí salen grandes promesas para el fútbol profesional colombiano. ¿Piensa usted entonces que Juan Fernando Quintero puede inscribir ese nombre en el contexto nacional o internacional? Sí, con trabajo y con los compañeros. Muy bien, ¿y qué se siente, por ejemplo, cuando uno está próximo a salir al terreno de juego, ver toda esta gente animándolos? O sea, es poquito nervios, pero hay que saberlos asumir. Bueno, Juan Fernando Quintero, ¿con qué equipo jugó el primer torneo? Con Belén Rincón, y ahí jugué el año pasado con la alcaldía y este con Envigado Fútbol Club. ¿Y se ha sentido bien en todos los equipos? Sí, porque en todos los equipos me han tratado bien y es lo mismo de todos los años. Muy bien, veo que por aquí tiene un look bastante particular. ¿Qué se hizo en su motilado? No, un barbero de por la casa, yo le dije que me hiciera esto y me lo hizo. Sí, ¿y cómo se llama y por qué le dio la inspiración por hacerlo? Se llama Juan Fernando y pues casi siempre me lo hago. Pues de verdad, Juan Fernando, felicitarlo porque de verdad que ha sido usted catalogado a lo largo de estos años como uno de los jugadores que ha marcado la diferencia en este torneo nacional polifútbol. Sí, muchas gracias a todos y voy a hacerlo lo más posible que pueda. Yeah.